Por favor, denme
representando a nuestras autoras que han venido desde lejos. Y también tenemos futuras escritoras, quien es Fanny Hernández. Démosle a Fanny Reyes, démosle un fuerte aplauso. Estoy enamorada de Hernández, no sé por qué. Es que me emociono tanto al estar con tantas mujeres y tener a mi lado, compartir con ellas, créame, que ustedes no las van a dejar ir a su casa el día de hoy. Porque vamos a compartir hoy la conferencia Empodera tu vida, cómo ser mejor cada día, obviamente con nuestras anfitrionas que vienen desde fuera de Nueva York. Así que pues, vamos a darles, vamos a iniciar esta conferencia, algo que les van a compartir a ustedes, y nosotras estamos aquí para compartir, ¿verdad, María? María de Los Ángeles, ella también nos va a ayudar en todo lo que es el empoderamiento de la mujer que se ha venido trabajando desde años, y que en este año 2019 estamos viendo que el empoderamiento de la mujer ha avanzado, así que unámonos todos, todas, para seguir apoyando esta causa. También lo es porque tenemos a las escritoras de la editorial, todas para compartir con nosotros su historia de vida, lo que en su libro ellas están compartiendo a todos y al mundo. Son historias muy interesantes y me tocó editarlas, a la mayoría me tocó editarlas, pero más aún es la alegría tenerlas a ellas personalmente compartiéndonos lo que ellas nos traen. La mayoría son libros de autoayuda con unas historias mucho muy interesantes desde la vida misma. Así que bienvenidas, muchachas. Yo les digo muchachas. Así es. Bienvenidas, muchachas. Así que adelante, hay mucho que compartir, hay mucho que dar de nosotras. Y bienvenidos todos a este espacio. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a esto, ¿verdad? Ceci Hernández, buenas tardes, ¿cómo estás, hermosa? Mira, ustedes nos van a compartir todo lo que es esto del empoderamiento. Yo tengo aquí tu obra y dice Desde tu despertar. Tú vienes compartiendo cómo las mujeres hemos ido despertando poco a poco ese gigante que tenemos dentro, que a veces lo tenemos dormido, por muchas razones que implica en esto la violencia doméstica. Muchas somos sobrevivientes de violencia doméstica y podemos hablar ahora tan claro y decir lo superamos, somos sobrevivientes. Fue una experiencia que nos hizo crecer, de mi parte es una de ellas, pero yo me gustaría que Ceci nos comparta cómo tú vienes despertando ese gigante. Cuéntales a nuestro público de cómo pueden empezar a despertar ellas mismas y ser mejor cada día, así como lo decimos. Ser mejor cada día. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, por estar aquí compartiendo con todas nosotras. Estoy muy contenta de reunirme con comunidad dominicana mayormente, que nunca en mi vida había tenido la oportunidad. Entonces me encanta su energía, me encanta esta feria, porque definitivamente leer sí te hace libre. Realmente leer te lleva a otros mundos, realmente leer te lleva a cuestionarte, realmente leer, te puedes meter en otros personajes de otras vidas, donde puedes tú empezar a preguntarte más que nada cómo estás por dentro, ¿no? Y eso era algo que a mí me sucedía desde niña, que es algo que yo platico en mi libro, que yo siempre desde pequeña tuve una vocecita que me decía que siempre había algo más para mí. Soy una niña que creció con carencias, como todos o muchos de nosotros, ¿no? En nuestros países. Soy una mujer que vivió el abandono de papá y fue una herida muy grande para mi vida. Y bueno, empecé con esa inquietud de que tenía que haber algo más para mí, porque las creencias arraigadas en mi familia, en mi clan familiar, no me permitían soñar, no me permitían salirme de esa cajita. Entonces, yo me cuestionaba, ¿qué más era posible para mí? ¿Cómo,
¿sería posible que yo siguiera viviendo en esa pobreza económica? ¿Sería posible que yo hubiera nacido solamente para cumplir con una simple tarea de limpieza? O yo me veía realmente más grande. Y me costó mucho trabajo llegar a ese momento, hasta mis 42 bellos años. Son retos muy grandes, ¿no? Son retos muy grandes para la mujer. Y ahorita hablaban sobre la violencia doméstica. Tana, me he conectado con muchas mujeres aquí, escritoras, que pudieron salir de esa violencia doméstica. Personalmente no viví esa experiencia, mas sin embargo, hay violencia dentro de ti cuando no te aceptas como tú eres. Hay violencia dentro de ti cuando no te puedes mirar al espejo plena, perfecta y abundante. Hay violencia dentro de ti cuando dices, yo quiero eso, pero no te atreves a ir por eso. Hay miedo, sí, sí hay miedo. Ahorita yo les puedo decir que antes de entrar aquí no sabía cómo iba a llegar, porque miren, hubo una aventura para llegar aquí. Y me senté en un asiento que tenía café. Entonces, si usted se acerca a mí, aquí huele a café. Si no se ha tomado un café, por lo menos venga igual a lo. Sí. Entonces, mire, me llené de, me embarré de café. Traigo mi blusa manchada de café, mas sin embargo, no es esto lo que vengo a mostrarle hoy. Vengo a mostrarle que realmente usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted se da la oportunidad de cuestionarse, si se da la oportunidad de ser valiente e ir por sus sueños, todo es posible. Véase hermoso, usted nació para brillar. Entonces es un placer para mí estar aquí. ¿Quién sigue? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ceci Hernández. Ya ella compartió con nosotras su travesía de Nueva York a Nueva Jersey. Su libro habla de prácticamente lo que nos acabas de decir, ¿verdad, Ceci? Está muy bonito. Y bueno, vamos a seguir. También tenemos aquí a Elizabeth Meraz, que también nos acompaña desde Denver. Y tiene una muy bonita obra. La obra de ella es Alma Valiente. Y le voy a dejar que ella nos comparta. ¿Cómo se ha ido superando también? ¿Cómo ha ido empoderándose el día a día a pesar de muchos obstáculos en la vida? Quizás no sea la violencia doméstica como Ceci lo dice, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que son obstáculos para probarnos qué tan fuertes somos, qué tan hábiles somos para superar esto y llegar al lugar en donde ahora nos ven sentadas, porque todos podemos decir es fácil. No es tan fácil, se necesita de esfuerzo. Un esfuerzo continuo. Así que ya, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotras compartiendo. Bienvenida, buenas tardes. Compártenos qué nos traes a nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? En su estado es muy bonito. Felicidades y sobre todo los... me parece una... No sé cómo explicarles, es vivir en Nueva York es todo un caos, pero hay que tener fuerza para vivir. Estamos un poquito asustadas, es muy diferente nuestro estado, pero llegamos, como dice mi amiga, llegamos. Y gracias por eso, ¿verdad? Por compartirnos, por aprender de todos los estados, ¿verdad? Y mi historia es muy diferente a la de ellas, pero estoy realmente complacida con estar con cada una de ellas porque me aportan tanto. Mi historia, más que mi historia, es la historia de mi hija. Mi hija es sobreviviente de cáncer, leucemia, a los 12 años. A mí me nació ese amor de hacer un libro es porque cuando yo recibo la noticia de que mi hija tiene cáncer, se me derrumbó el mundo. Yo no sabía dónde encontrar una palabra que me dijera, Betty, sí, va a haber, mira, hay esperanza, ten fe, esto va a pasar. Y no había, o sea, no, en ese momento no había. Entonces yo empecé con tenía esa
dudita de hacer algo para enseñarle a la gente que sí se podía, no fue yo, ¿verdad? Tenía que pasar su tiempo después de 10 años y mi hija, gracias a Dios, sobrevivió. Hasta hoy se puede hacer el libro con la ayuda de Alejandro, de la doctora. Se le da vida a un libro. Entonces, en este libro, más que contar mi historia, la historia de mi hija, es mostrarles cómo Dios nos fortalece en cada cosa que nos pasa, en que cada cosa que nos pasa es un propósito, y que ese propósito hay que abrazarlo, amarlo, porque entre más tiempo tardemos en aceptarlo, más nos va a costar, ¿verdad? Todos tenemos algo que aprender de él, y si no lo aprendemos, más tiempo vamos a bastar para salir de él. Entonces, hay que aprender a vivir con él, amarlo, a creer en el Señor, a confiar en él, a confiar en su palabra, y a bien nos va a fortalecer, nos va a amar, nos va a dar paz. Hay tantas cosas que nos va a dar el Señor cuando nos acercamos a él y confiamos plenamente en él. Ese es el propósito de este libro, más que de contar de mi historia y la historia de mi hija, es que las personas puedan encontrar tranquilidad, ¿verdad? Y esperanza. Yo les doy gracias por invitarme y ojalá que pueda ser de gran ayuda este libro. Muchas gracias. En su libro habla de una segunda oportunidad para el amor. ¿Eso viene de acuerdo a la enfermedad que tuvo su hija, una nueva relación o más? ¿O se trata de amor? Mira, cuando yo hablo sobre una segunda oportunidad para el amor, hablo de dos cosas. Hablo sobre mi hija ahorita, en aquellos años ella tenía 12 años, era una niña. Ahorita ya tiene 20, pero ella está viviendo apenas cosas como de una niña de 15, 16. ¿Por qué? Porque apenas está empezando otra vez a rehacer su vida. Ella tiene su primer novio, está haciendo cositas apenas ahorita, y ella está conociendo, apenas está teniendo una segunda oportunidad de vida. Para mí es una segunda oportunidad con Dios, porque ya antes el Señor se me había mostrado. Y por andar tan apurada y por andar tan ajetreada y por vivir en cosas de este mundo, yo pensé que no lo necesitaba. Cuando a mí algo me paró, me dijo, tú me necesitas, tú de mí dependes, tú no eres sola. Entonces esa es mi segunda oportunidad. Y gracias a Dios porque me la dio. Hasta que un buen día pasa algo fuerte en nuestras vidas y no nos queda de otra más que realmente de ser una persona fuerte y de tener que levantarte. Muchas veces, en muchas ocasiones, estás sola, a lo mejor no tienes el apoyo de otras personas, y aún así tu fortaleza que tienes en tu interior te ayuda a tú salir adelante, te ayuda a superar cada obstáculo que se te presenta día a día. Cada obstáculo que la vida te presenta, he pasado por diferentes situaciones. Cada una de las situaciones que he vivido han sido en diferentes etapas de mi vida. Y ahorita, en esta etapa de mi vida, puedo decir que no me siento tan joven ya, porque ya estoy más de mis 30, ¿verdad? Pero creo que si hubiese tenido el aprendizaje que tengo ahora,
Si yo hubiera sabido, tenido todas las herramientas que tengo ahora, no hubiese pasado todo lo que pasé, pero aún así, yo creo que le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis padres también, a mi madre, a mi padre, le doy gracias porque cada una de las cosas que viví me llevó a convertirme en la mujer de fortaleza inquebrantable que soy ahora. Cuando yo decido que quiero tener una vida diferente, que quiero transformar mi vida para transformar la vida de los demás, que quiero, yo, mi sueño desde que yo era joven, yo decía, algún día yo quisiera inspirar a otras mujeres para que ellas realmente logren sus metas, logren su propósito de vida, que descubran más que nada, porque muchas de las veces realmente no sabemos ni cuál es nuestro propósito de vida, no sabemos ni por qué estamos aquí, no sabemos cuál es nuestra pasión ni qué es lo que nos gusta. Y realmente empecé haciéndolo como un pasatiempo, o sea, era para mí algo que me apasionaba hacer, que me gustaba hacerlo en mis tiempos libres. Empecé a donar mi tiempo, a colaborar en la comunidad, a organizar a las mamás de las escuelas, empezando a crear talleres, empezando a crear grupos, sin tener ninguna experiencia, simplemente me nació hacerlo. Y me di cuenta que era mi pasión, que era algo que me apasionaba, que me gustaba hacer. Yo soy sobreviviente de violencia doméstica y cuando yo lo pasé era muy joven. Cuando yo estaba pasando por esa etapa, a mí me hubiera gustado que alguien hubiera estado ahí y me hubiese dicho, todo va a estar bien. O simplemente que alguien me hubiera dado la mano y nadie estaba ahí para apoyarme. Era yo una jovencita, fui madre soltera a los 17 años. No tenía el apoyo de una familia porque ni siquiera vivía en casa con mi familia. Y a partir de todas esas experiencias me fueron haciendo una persona que realmente no solamente quería crear cambios en mí, sino también quería ver que otras mujeres lo lograran. Quería que otras mujeres también pudieran descubrir cuál es tu propósito de vida, qué es lo que quieres hacer. Porque el pasado no se puede cambiar. Lo que ya viviste, yo decía, lo que yo ya viví, ya no puedo hacer nada con ello. Simplemente superarlo y seguir adelante. No puedo quedarme en ese pasado lamentándome, reclamándole a mis padres, reclamándole a mi madre por las carencias o por todo lo que no me pudieron dar, porque si me quedo realmente ahí, no voy a lograr nada. Entonces fue cuando yo decidí que yo quería tener una vida diferente. Fue cuando yo empecé a organizar a la comunidad en Chicago, porque yo vivo en Chicago, y después terminé fundando una organización que brinda apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica. Cuando yo decido fundar esta organización, me doy cuenta que realmente eso es lo que yo quiero. O sea, que ese es mi propósito de vida, que el propósito que yo quiero es apoyar a otras mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica, igual que yo, para que ellas puedan salir adelante, darle las herramientas que les puedan apoyar para que ellas puedan salir adelante, poderles brindar el apoyo que yo no tuve en el momento que yo lo necesité, y sobre todo, es que descubran todo el potencial que tienen, que se den cuenta de la mujer de fortaleza inquebrantable que son, y que realmente tengan las herramientas que les puedan aportar y que les puedan apoyar para que ellas sigan trabajando día a día y descubriéndose día a día lo poderosas que son. Gracias. Muchísimas gracias, Janet Fernández, por compartirnos toda tu fortaleza inquebrantable. De verdad que yo la leí, tuve la oportunidad de leer su libro y en el libro nos da muchos tips para cómo ir fortaleciéndonos en día a día. Como ella lo dijo, sacar esa mujer inquebrantable que tenemos guardada, que por una violencia doméstica, ya sea de nuestro cónyuge o de nuestros padres, saquemos esa mujer que está guardada, esa niña herida, sanemos a ella para que cuando seamos unas mujeres adultas, mayores, podamos llevar ese liderazgo y transmitirlo a nuestras generaciones que están detrás de nosotros, en este caso nuestros hijos, nuevas generaciones. Así que le voy a dar la palabra a nuestra querida editora. Ella siempre está apoyándonos en todo, como lo dije. Ella nos hace un exquisito manjar de letras, así que doctora, por favor, compártanos qué es lo que nos tiene a nosotras hoy en este día. Gracias, Dana. Pues solamente compartir también parte de mi experiencia, como ya lo dice Dana, nos entregan grandes historias y solo contribuimos a darle forma y un poquito más de belleza a sus letras. Podemos ver aquí grandes historias
historias de lucha, donde hemos tenido que salir o han tenido que salir adelante, desde fortalecer primeramente la, reconocer y darse cuenta de la situación que están viviendo y empezar primeramente a reconocer la, la autoestima, a reconocerse a sí mismas como personas. La autoestima tiene mucho que ver con el tema que aquí nos tiene, que es el empoderamiento. Es un tema mucho, muy extenso, abarca demasiado, pero también es muy bello. La autoestima es reconocernos a nosotros mismos, como ya lo decía Janet, como seres valiosos, seres fuertes, seres especiales. Y el empoderamiento está muy ligado también y prácticamente es una consecuencia, como lo dice empoderamiento, la palabra poder, es darnos cuenta, luego de que nos reconocemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, darnos cuenta de que podemos salir adelante de donde estamos, de que podemos acceder a otros niveles, acceder a otras cosas. Y el empoderamiento no solamente es individual, el empoderamiento es individual, familiar, social, político, económico, y se influye desde lo personal, así como lo dice la, lo mismo que, como lo abarca, a la sociedad, al mundo, a todos los ámbitos. Y todos son grandes ejemplos de superación, de reconocimiento hacia sus personas y hacia sus familias, pero también grandes historias de empoderamiento a nivel individual y a nivel familiar. Tenemos ahorita el caso de, invitamos a la señora, a nuestra querida María Magdalena Hernández, sí, quien es la dama de hierro, y bueno, aquí la tenemos para que nos comparta. Sí, lo que pasa es que yo la iba a presentar como María Magdalena Márquez, pero ella se hace apodar la dama de hierro. Ahí con los nombres. Ella tiene una historia también muy interesante y nos comparte sobre dos libros, que es precisamente una experiencia de violencia, y es La victoria de una mujer sobre la violencia doméstica, y su segundo libro, ¿Cómo lo logré? Bienvenida, Magdalena, nuevamente, y gracias por traernos tu historia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Ya las oigo? Bien. Bien. Arriba, Chihuahua. Arriba la República Dominicana. Y no me hagan bullying con la she, ¿ok? Bueno, es un honor para mí estar aquí esta mañana. Muchas gracias por estar aquí, tomar el tiempo de su día para venir a escuchar a nosotros aquí lo que les podamos aportar. Ojalá que nuestra historia inspire a otras a tal vez hacer ustedes también su propia historia, su libro, contarlos a otras personas para de esta manera trascender con nuestra historia, porque todos tenemos una historia. A mí me ha acercado mucha gente diciendo, yo quisiera hacer un libro, pero no sé ni siquiera escribir. Tenemos el ejemplo de una de nuestras autoras aquí, que no está este día con nosotros, a Tere. Ella hizo su historia y a mí de verdad me impactó, porque una señora tan humilde, pero una historia tan fuerte, que a veces digo, wow. A veces personas con más educación escolar, ¿verdad?, puede hacer algo y no lo hace, porque a veces el miedo nos detiene. Yo tengo un libro que es gratis, si me quieren buscar más adelante, me buscan como Magda Márquez y me mandan un mensaje. Tengo un libro que es gratis, un ebook, y es sobre los miedos, cómo superar los miedos. Casi todos tenemos miedo, bueno, de hecho todos tenemos miedos, porque eso es algo que es parte de la vida, vivimos con miedo. Y el miedo es bueno, pero también el miedo es malo, depende de cómo lo utilicemos, ¿verdad? El miedo nos puede incluso salvar nuestra propia vida, nos da miedo y el cuerpo te avisa, entonces te ponen en alerta. Pero también el miedo a veces nos estanca, no podemos salir adelante porque tenemos miedo a hacer eso. ¿Pero sabe cuál es la manera de vencer el miedo? ¿Alguien sabe? Sí, yo creo que casi todo. La mano, ¿quién está? Sueña, camina siempre adelante, tú
mujer triunfante. La vida nos espera, la vida es eso. Sueños, anhelos, realizaciones, vida. Sí, mujer, lucha por tu ser, lucha por tu vida, vive por ti. Sé tú, sé lo que quieres ser, no lo que otros quieren hacer de ti. No mujer sumisa, abnegada o silenciosa, no mujer sufrida, porque no eres tú. No mujer callada, que a costa de sí misma todo se lo guarda, todo se lo calla. No por placer o complacer a otros, si acaso por ti misma, porque lo deseas y porque tú lo quieres. Sí, sé tú, porque siendo tú, luego o entonces puedes ser para otros, total, plena, completa, compartiendo, viviendo, siendo. Y porque solo así podrás ver el horizonte y más allá de este, ese horizonte cargado de propósitos, de sueños, de metas por conquistar y otras tantas que soñar. El universo es infinito y son tantas las posibilidades. Y solo así, siendo tú libre en tu interior, podrás ver ese mundo y esas posibilidades. Vamos, mujer, lucha, lucha por ti, lucha por tu ser, lucha por nosotras, todas las mujeres, mujeres triunfantes, llenas de saberes, llenas de experiencias, de visiones y de sueños, con sed de conquistas y ganas de más, mujeres infinitas. Todo es posible si lo deseamos, si lo pensamos y lo soñamos, si luchamos, trabajamos y por ello vamos. Vamos, caminemos de frente, firmes y constantes, vayamos por lo nuestro, nos pertenece. No somos complemento, somos la mitad del mundo y del universo. Vamos, adelante, nosotras, mujeres triunfantes. Un aplauso para todos. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias, doctora. Aquí tengo a mi equipo, el equipo que siempre nos está apoyando, María. El micrófono está en sus manos. Bueno, gracias a todos. Mi mensaje de hoy para todos ustedes, que seamos protagonistas de nuestras propias vidas, no seamos antagonistas, y así pues veremos la luz del sol cada día que Dios nos ha regalado, que seamos esa luz y reflejemos lo que tenemos en nuestro interior, así como lo digo en mi libro, que se llama El Palacio de Cristal. Somos eso, el templo del Espíritu Santo, el palacio de nuestro cristal. Sí, el palacio de cristal. Así que les invito a todos los espectadores que por favor se acerquen a la mesa de Alejandro C. Aguirre. La editorial, están todas las copias disponibles ahí. El Palacio de Cristal, un poesía para el alma. Sí, sí, María. María Auxiliadora, ella tiene también su poemario. Es El Palacio de Cristal, ella es maestra, tiene grandes mensajes como maestra hacia las mujeres, hacia la humanidad, sobre todo también de esperanza, de crecimiento, de superación, que ella como parte de su experiencia nos comparte. Sé que ya el tiempo estaba muy, muy recortado, pero no sé si ella puede decirnos algo de su libro o ya... Un minuto. Les invito por favor a todos los que están acompañándonos hoy, pasen a la mesa de Alejandro C. Aguirre. Ahí van a encontrar todas las copias de todas nuestras autoras y escritoras coach de vida. Y pues... que tengan una feliz tarde, Dios me las bendiga, les agradecemos infinitamente que hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros. Feliz tarde.